Chicos, Eli, nos encontramos ante un nuevo video de Minecraft, que en este caso, un video muy, pero que muy súper épico. Y es que sí, nos encontramos ante el lado de Dragon Balls para Minecraft Bedrock, la última versión 1.21. En este caso, les comento de que el lado suele contar con pequeños errores. Y bueno, para comenzar, debido a que justo por aquí el personaje nos aparece con el cabello y también con los ojos, pero esto no lo vamos a visualizar directamente en el juego. Bueno, se podría decir en nuestro mundo. Vamos por acá, perfecto, tenemos todo preparado. Y les comento de que este complemento, pues también tiene otro pequeño error que tengo que recalcar, y es nada más y menos que respecto al inventario. En el clásico, bueno, el HUD creo que es, o la interfaz, llámalo como quieras, pues no aparece la barrita de abajo de los inventarios en modo clásico, quiere decir en forma de PC. En caso de que lo tengas como que pocket, o se podría decir de bolsillo, pues va a funcionar sin ningún tipo de problema. Vamos a empezar por acá porque bueno, estaba como que haciendo la prueba de todo. Perfecto, perfecto, perfecto. Aquí todo se va... Uy, chicos, creo que aquí todo se va directamente como al... Es un pequeño problema. Vale, chicos, sinceramente como que la edición de bolsillo suele ser un poco más complicada. Vale, perfecto y perfecto. Esto ya lo estaremos mostrando, eso no se preocupen. Por lo menos vean esto, chicos. ¡Uy, qué épico! Vale, vale, este complemento... Vale, 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 espera, 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 espera. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, chicos? Vale... Muy bien, creo que sinceramente este complemento está 10 de 10. Así que bueno, empezamos nada más y menos que con el revisado de lo que son los ítems. Venimos justo por aquí, nos vamos, bueno, primero que todo a la lupa. Que sí, la edición bolsillo como que no estoy muy acostumbrado. Suele ser como un poco más complicada de lo que ya es la clásica, ¿ok? Venimos acá, perfecto, 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 perfecto y perfecto. Empezamos nada más y menos que mostrando Freezer Soldier, ahí estaría. Vean esto, chicos, yo creo que la textura sinceramente se suele ver bastante, pero bastante bien en cuanto a lo que es el acabado y todo eso. Creo que está sinceramente 10 de 10. Vamos a empezar por acá, bueno, seguimos por acá, perdón, con lo que es... Vale, espera, espero. Chicos, ¿a este qué le pasó? Vale, está completamente tirado. Seguimos con Vegeta, vean esto, chicos. Es un boss, un jefe, creo. Sí, si no estoy mal, porque que me aparece justo y en la parte inferior creo que suele ser él. Ahí estaría, chicos, me gustaría saber qué opinas tú sobre eso. Sinceramente suele ver bastante bien. En caso de que seas fanático de Dragon Balls, obviamente de que esto te va a gustar al mil. De igual manera es un complemento de que, bueno, el cual están trabajando, es una versión beta. Y respecto al creador, creo que está haciendo un excelente trabajo. Y también lo que ha dicho es que por lo menos que si quieren ver más actualizaciones del complemento, es apoyarlo muy positivo. Venimos acá, este quién es, Teshina, creo que es. Y también les comento de que si ven los nombres bastante raros, es por el simple hecho de que el creador es brasileño. Y obviamente es el mismo creador del lado donde ven 10. Y vean esto, chicos, sinceramente se suele ver bastante, pero bastante bien. Un buen acabado, sinceramente como que la textura le hace falta más por aquí. Pero bueno, de igual manera seguimos, Turles. Vale, ahí estaría, vean esto. Chicos, que no se suele ver, es un jefe también, ahí nos aparece como que la barra. Incluso como que la barra está como un poco distorsionada porque nos aparece como en el casi en el medio de la pantalla. Debería aparecer justo en la parte superior. Piccolo, que es básicamente Piccolo, al momento de dar clic derecho pues se suele parar, ahí estaría. Y vean esto, chicos, que sinceramente los acabados no están nada, pero nada mal. Seguimos con Vegeta, que aquí se puede formar, uy chicos, se puede formar una pelea completamente brutal. Vegeta, también creo que suele tener, si no estoy mal. No. Vale, si lo golpeas, tiene una especie como de interacción, pero según lo que estoy viendo. Espera, espera, ahí aparece algo, ahí aparece algo. Está como un poco bugueado, sí, hay que tenerlo en cuenta. Trunks. Vale, ahí está. Si lo conoces, pues muy bien, porque sinceramente todo esto está en el mismo addon. También encontramos acá a Goku, NPC nos dice. Y en sí como que creo que es el más bien trabajado. Aunque técnicamente, chicos, sincero... Espera, 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 hay una tienda. Vale, hay una tienda si interactuamos con él. Perfecto.
creo que está sinceramente bastante interesante. Quitamos esto por acá, perfecto, y continuamos con los siguientes. Que sí, me he percatado de que al momento de quitar los ítems de aquí, se llena como nuestro inventario, cosa de que es bastante molesto. Si yo por lo menos les recomiendo, sería la versión de la versión clásica. Vale, seguimos, chicos. Perfecto. Vamos a ver qué es este por acá. Freezer. Vale, ahí estaría, chicos. Freezer. Uy, creo que la acabo. Uy, chicos, vean esto. Y también se me está olvidando decirles, así se vería el personaje de nosotros al momento de ingresar. Camina justo así. Y por cierto, cuando estamos volando se vería tal que así. De igual manera, la cara y el pelo es el que suele tener un pequeño error, el cual ya les estaba comentando. Vale, ya estaríamos viendo a Freezer. Uy, chicos, seguimos con Vegeta Boss. Suele ser un jefe. Perfecto, muy buen acabado, sinceramente suele ver bastante bien. Y esto no se van a esperar cuando suelen pelear, chicos. Cuando suelen pelear suelen tener movimientos bastante épicos. Vale, por lo menos vamos a ver. Vale, vean eso. Uy, chicos, los movimientos. Uy, qué épico. Vale, seguimos con Trunks. Vale, ahí estaría. También creo que suele... Lo puedes atacar sin ningún problema, porque creo que suele atacar. Sí, ya lo estuve como que probando en supervivencia y te suele atacar, no estoy seguro. De lo que sí no estoy seguro es que se suele atacar directamente o hay que golpearlo para... Vale, creo que sí, suele atacar. Chicos, nos vamos de aquí, vale, espera, que suele atrapar. Seguimos con este, Saibam. Vale, espera, Saibaman. Vale, seguimos con este que es... ¡Uy, chicos! ¿Vieron eso? ¡Qué completa brutalidad! Ese suele parecer... Chicos, está como que súper parecido. Es que ya lo digo, es que se suele ver bastante bien. Nappa, vale, ahí estaría. Vale, muy bien. Chicos, es que el tamaño también suele ser como que el indicado. Este suele ser Goku, Goku blanco, negro, perdón. Ahí estaría. El atuendo suele ser color negro. Seguimos por acá con... este suele ser Goku normal. Perfecto. Vale, chicos. Que aquí va a empezar una... Vale. Una pelea. Perfecto. Lo que ustedes... Uy, chicos. Lo que ustedes tienen que ver es eso. Yo creo que ese complemento, sinceramente, les va a gustar. 10-10. Vale, seguimos. Goku, perfecto. Por aquí. Y los siguientes, vamos a ver. Faltó... Espera un momento. Este por aquí. Perfecto, y ahí está. Este que estamos viendo aquí suele ser un tigre de dientes de sabre. Dice sabre, pero es sable seguramente, porque les digo que esto está en brasileño. Este Nappa ya lo había mostrado. Goku, vale, suelen ser los mismos, ¿no? Perfecto, y... Uy, chicos, Gohan, vale. Sinceramente, what... Creo que esto está sinceramente 10 de 10. Lo que les iba a mostrar también en lo que es el apartado de herramientas, justo en la parte inferior, estaría justo por aquí. Encontramos lo que son las armaduras de Saiyan. Sí, perfecto. Encontramos lo que son también diferentes puños, como el puño de... Este sería el puño de Goku. Bueno, encontramos también el puño de Vegeta. Encontramos diferentes... Uy, chicos, esto está sinceramente súper completo. Algunas espadas... también encontramos acá menús de humano, menús de Saiyan. Ya esto por lo menos, si tú lo entiendes al 100% respecto a lo que es, si eres un Saiyan y todo eso, pues, oye, no vas a tener ningún tipo de problema. ¿Esto qué es? Vale, vamos a ver. ¡Uy, chicos! ¡Qué espera! ¡Uy, qué épico! Vale. Y respecto a lo que son estas armas... Pendientes a cómo se ven cuando las tienes equipadas y cuando sueles golpear. Vean eso. Sinceramente está muy, pero que muy llamativo, épico. Y la hoz, que suele ser como una hoz, ¿sí? Suele ser justo así. Ahí estaría. Perfecto, creo que esto está 10 de 10. Las animaciones, los acabados, sinceramente están súper bien. Encontramos ciertos errores que obviamente tienen que mejorar, pero eso no, oye, como que no es gran cosa. Sí que es cierto de que respecto a lo que es la mano del personaje en primera persona, pues no se suele ver. El inventario también creo que está como un poco, se podría decir, defectuoso, pero no es que esté malo del todo. De igual manera, creo que sinceramente súper, pero súper aceptable. También cuando suele correr el personaje, creo que, oye, se suele ver bastante bien. Ahí está. Vean esto. Sinceramente es otro nivel. Pues yo creo que lo voy dejando por aquí. Espero que te haya gustado. Como siempre te digo, compartir y dejar un grandioso me gusta. Vamos a ver los puños. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Wow, chicos! Este... ¡Wow, épico! 10 de 10.